Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si estás cansado de las notificaciones de tu Android, de que recibas notificaciones de sistema o de aplicaciones ancladas a sistema, entonces la aplicación de notificaciones que hoy te voy a enseñar, te voy a recomendar, va a ser muy de tu agrado. Es más, yo diría que de por sí así es como tendrían que ser implementadas de serie las notificaciones en nuestros terminales Android. ¿Qué queréis saber qué aplicación es de la que les estoy hablando? Pues entonces, les invito a que veáis el vídeo que aparece por aquí. Bien, la aplicación que, como les digo, va a cambiar todo el sistema de notificaciones de nuestro Android y nos va a dar añadidos muy guapos, es una aplicación que podemos encontrar directamente en el Play Store de Google, una aplicación aún no publicada, pero que bueno, se puede descargar del Play Store de Google, que se llama Leaf Smart Notify, no publicada. Una aplicación que no va a cambiar nuestro sistema tradicional de notificaciones, sino que va a añadir esta nueva pestañita de aquí, esta nueva notificación, la cual se va a encargar de recoger todas las notificaciones que nos llegan y las va a clasificar por notificaciones importantes o menos importantes, y las va a agrupar de una manera muy interesante. Además de, por ejemplo, como veis aquí tengo Biftogram, que he recibido un mensaje de la aplicación Biftogram, que es un cliente de Telegram. Yo puedo eliminar la notificación y aún así en esta aplicación se me va a quedar guardada la notificación para encontrarla de una manera muy rápida durante 7 días o el tiempo que le digamos que guarde el histórico de notificaciones, ¿vale? Lo dicho, simplemente entramos aquí y ya podemos gestionar de otra manera las notificaciones. Aquí en principio tengo en el modo avisar, o sea, que me notifique las aplicaciones que yo he decidido importantes, como por ejemplo Twitter, Gmail, YouTube Studio, Plus Messenger, YouTube, WhatsApp o por ejemplo contactos. Como veis aquí están las que me avisarían, donde puedo encontrar incluso las notificaciones que ya he eliminado. Si clico por ejemplo aquí en Twitter, puedo ver las últimas dos notificaciones que me han llegado y a la hora que me ha llegado, 9:38 martes. Y aquí veis por ejemplo la notificación, simplemente clicando en ella iría al mensaje en concreto que me ha llegado a través de Twitter. Lo mismo pasaría aquí con Gmail. Como veis, tengo las últimas notificaciones, aunque las haya eliminado directamente desde el panel de notificaciones propio de nuestro Android. Aquí las notificaciones de Plus Messenger, las notificaciones de YouTube, como veis todo bien ordenadito, las notificaciones de WhatsApp y las notificaciones de mis contactos. Después tenemos aquí una pantalla de aplicaciones bloqueadas, que son las aplicaciones que siguen recibiendo notificaciones, como es lógico, pero no se me van a mostrar en el panel principal ni se me va a mandar notificación sonora. Por ejemplo, aquí tengo el widget de Amazon Music, tengo las notificaciones de Comunidad Android 6, tengo las notificaciones de Google Play Store, como veis aquí, la instalación de Biftogram, notificaciones como instalando, se ha instalado correctamente, aplicaciones actualizadas, todo esto no me va a molestar. Aquí aplicaciones de Google Now, que normalmente salen en la barra de aplicaciones tradicional, pero aquí las puedo filtrar, igual que las de Google Maps. Por ejemplo, el reloj Amazfit Bip que llevo sincronizado, pues aquí me sale la notificación que me saldría aquí fija en el panel de notificaciones clásico. Como veis, aquí lo tengo de una manera ordenada. Aquí serían las notificaciones del sistema Android, que no viene a ser más que estas aplicaciones ancladas, como por ejemplo la de MyFit o la de sistema Android, la de IdeaNote, que estoy utilizando, que es una aplicación que os recomendé el otro día. Como veis, el sistema es muy guapo, es muy claro, es muy ordenado, y bueno, la verdad es que poder eliminar una notificación de la barra de notificaciones tradicional y que siga aquí conectada, ¿vale? Pues la verdad es que es un sistema muy chulo, ¿vale? Voy aquí a la de Google Maps, ¿vale? Subo hacia arriba y bueno, tenemos aquí el modo de filtrarlo de esta manera por horas, para que se vea todo cuando se ha recibido, ¿vale? A hora por hora, o filtrarlo así por grupos, y lo mismo en bloquear, ¿vale? Clicando aquí en la parte superior derecha vamos a entrar en los ajustes de la aplicación, donde la primera opción es para darle los ajustes y darle permisos a las notificaciones de nuestro Android, ya que tiene que gestionar las notificaciones. Tenemos
la configuración de aplicaciones activadas, simplemente dando aquí, vamos a seleccionar cada aplicación y le vamos a decir si queremos ponerla en la lista de bloqueadas o en la lista de aplicaciones a avisar, que sería la del altavoz, la que se ve aquí el altavoz, serían aplicaciones que nos van a notificar y estas que no nos van a notificar y se van a ir directamente a la lista de bloqueadas. Si queremos cambiar esto, lo podemos también cambiar desde la barra de notificaciones. Tenemos aquí la configuración de no molestar, podemos establecer un horario, en principio viene de 23 horas, o sea, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, modo no molestar, si habilitamos este botoncito, o lo podemos poner a nuestro antojo cambiando el horario. ¿Qué más tenemos? Configuración de notificaciones para pantalla horizontal, podemos cambiar entre visualizar en desplazamiento o interceptar todo, ¿vale? Tenemos también conservar el historial de notificaciones, lo que os he dicho antes, podemos borrar la notificación del panel tradicional, o sea, de aquí podemos deslizarla para borrar, pero las va a seguir guardando aquí en esta aplicación durante 7, 15 días, 30 días o no borrar nunca. Esas son las opciones que tenemos. Tenemos el modo de visualización, yo por defecto utilizo el simple, aunque podemos utilizar el modo detallado. Y bueno, ya por último, aquí tenemos la versión actual de la aplicación, que es la V101, actualizaciones a nuevas versiones, nos notificará directamente la aplicación, la política de privacidad, compartir la aplicación, preguntas frecuentes, comentarios, etcétera, etcétera. Y bueno, lo dicho, esto es lo que nos ofrece. Desde aquí podríamos borrar las notificaciones y, como os digo, clicando, manteniendo clicado en una notificación, por ejemplo en este caso en la comunidad de Android 6 que la tengo bloqueada, simplemente puedo eliminar esa notificación en concreto, eliminarla de aquí de la aplicación, ya no me la va a mostrar más hasta que no lleguen nuevas notificaciones, o clicando aquí en el icono vamos a poder cambiarla directamente a notificaciones que nos avisen o notificaciones que nos pasen directamente a la lista de bloqueo, para que sí la sigamos recibiendo pero no nos molesten los avisos, ¿vale? Yo por defecto lo voy a dejar aquí en que no me llegue la notificación pero que no me moleste el aviso, ¿vale? Y lo dicho, por ejemplo, quiero eliminar este aviso de Google Play, simplemente le doy aquí eliminar este tipo, se me borra de la lista del historial hasta que vuelva a recibir una notificación del Google Play. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que la aplicación te haya encantado como a mí me gusta, se va a quedar mucho tiempo en mi Android, recuerda, se llama Live Smart Notify, no publicada, una aplicación en desarrollo todavía, pero que pinta muy, pero que muy bien, tanto que para mí sería lo ideal que viniera de serie en terminales Android, un sistema de notificaciones más claro, más conciso, más ordenado, más limpio, que la verdad es una pasada. Y bueno, me despido de vosotros, como siempre suelo hacerlo, recordar que en la descripción del vídeo tendréis enlace directo para la descarga de la aplicación. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, no os cuesta nada dejar un like, comentar y compartir. Comunidad Androiders. Comunidad Androiders.